Y nuestros contrastes culturales desde el Parque Ezequiel Zamora, hoy llevándoles canto, además sintiendo el amor, el sentimiento, las expresiones que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez. En este día tan soleado y tan hermoso, los cantores y las cantoras del Alba siguen presentándose también en esta revista cultural desde los exteriores hoy, llevándoles a ustedes naturaleza, conexión con lo bueno. Sur Consciente, una agrupación de unas hermanas merideñas que de verdad siguen poniéndole ese toque especial, ¿no?, al canto, siguen llevando el legado del comandante eterno a través de sus voces. Gracias, Ariana y Manuela, por estar aquí. Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación. Acudiendo, bueno, a este llamado, siempre que sea en homenaje al comandante, estaremos ahí, sobre todo este año, ¿no? Bueno, ahora en el cumpleaños del presidente, terminando de hacer unas canciones también, como siempre, llenas de ese contenido que es importante sobre la conciencia, sobre lo bueno y sobre lo que nos dejó el presidente. Bueno, Ariana también tiene ahí algo que comentar sobre eso, ¿no? No, bueno, que aquí desde el cuartel de la montaña, que lo estamos observando, podemos sentir esa radiación de amor que nos dejó el comandante. Yo creo que cada vez que vemos Miraflores, cada vez que vemos el cuartel, cada vez que vemos todos esos espacios que Chávez llenó de amor, llenó de patria, y nos hace sentir cada día pues más venezolanos, es una inspiración más para crear canciones, para hacer cultura, cultura verdadera, que nazca realmente desde la esencia de nuestro país, de nuestra venezolanía. Claro, tú hablas de la cultura y me hace preguntarles a ustedes el compromiso que tienen como agrupación, forman parte también de cantores y cantoras del Alba, pero ese trabajo que ustedes vienen realizando desde Mérida, de la mano de sus padres, también del grupo Ivens, el compromiso que tienen con la cultura, para nadie es un secreto el trabajo y todo lo que ha despertado la revolución bolivariana en Venezuela, ese contacto directo con lo nuevo, con lo propio, con lo que nace de nuestras comunidades indígenas, de nuestras raíces. ¿Cuál es el compromiso que ustedes tienen, además de ser unas muchachas muy jóvenes? Sí, el compromiso es inmenso y ahora más que nunca, ¿no? Nos hemos dado la tarea también de asistir a convocatorias que han hecho, muchas gracias realmente al Ministerio de Cultura por convocatorias, para trabajar mucho más que nos llamen a ir a tocar en una tarima, no, es trabajar en los lineamientos y en el contenido realmente que debe estar dentro del mismo programa de gobierno, ¿no? El gobierno de calle tiene que ser cultural, todas las políticas de Estado deben ser culturales, así lo dijo Ali Primera, o sea, en algún momento el gobierno debe ser cultura, la cultura debe ser gobierno. Entonces, bueno, es importantísimo eso a través de la canción. Yo pienso que es fundamental que este movimiento de cantores respalden y muestren al mundo entero, visibilicen qué es lo que está pasando en Venezuela y qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Además, bueno, la cultura es el motor de los pueblos y siempre lo hemos dicho a través de nuestra revista Contraste. Las canciones que ustedes componen, sabemos que el comandante ha sido también una inspiración, él como persona, como ser humano, pero también todo lo que logró en Venezuela y la unión de los pueblos de Latinoamérica. ¿Cómo nacen esas letras? ¿Esa conexión que tuvieron en algún momento con el comandante les hace seguir floreciendo con su música? Bueno, nosotros, como varias oportunidades lo hemos dicho, nacimos de la revolución. Somos personas todavía muy jóvenes, que desde que nacimos veíamos era la figura del comandante, ¿no? Ya desde su espacio, pero conocíamos la historia. Conocíamos la historia porque teníamos nuestros padres que eran totalmente de izquierda, que estuvieron en los tiempos de las derechas, de la represión. Y entonces ellos nos iban ayudando a conocer nuestra historia y a darnos cuenta de lo que estaba pasando aquí en Venezuela. De darnos cuenta de ese movimiento social que se estaba gestando, con una responsabilidad social, con tomar en cuenta lo que es la opinión, lo que es las raíces, lo que es la esencia de nuestro pueblo, y darnos cuenta de que el pueblo estaba siendo visible, y más aún saber que unas dos jóvenes como nosotras, que lo que hacemos pues simplemente es mostrarlo, lo que sentimos, mostrar nuestra, digamos, bueno, nuestra esencia, tratar de mostrarla en unas canciones, es totalmente visible. No estamos buscando imitar, lo que hablamos de lo importante de la cultura es creación. En cambio, la cultura capitalista es imitación. Y siempre vamos a hacer, y en esta cultura capitalista, la imitación va a seguir siendo siempre una copia.
Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra cultura, desde nuestra esencia, ser creación? Desde nuestro compromiso. Desde nuestro compromiso, además. Bueno, hacer historia y contar las realidades de nuestro país en la actualidad. Nosotros siempre hemos amado Venezuela, y yo lo digo desde nuestros abuelos, cuando uno siente la tierra donde nació, la ama, pero hay una particularidad, es inevitable, por ejemplo, escuchar un buen joropo, escuchar un gabán, pensar en la sabana, o irnos simplemente también a las montañas andinas, o comernos un rico asado, o un ceviche de sardina como el que hizo Leti, y no dejar de un lado, ¿no?, la imagen del comandante Chávez, porque siempre motivó a la soberanía alimentaria, a la soberanía de los pueblos, al respeto a nuestra cultura. Cuando ustedes piensan en él, o cuando se les viene a la mente esos momentos hermosos de lo que somos nosotros, venezolanía, como dice su disco, ¿qué sienten? Bueno, nosotros expresamos todo a través de las canciones, a través de la guitarra, a través de una melodía, de una armonía. Y realmente ahora, más que nunca, tenemos muchísimas ideas para seguir componiendo y seguir, bueno, de alguna manera interpretando todo lo que él nos dijo, también escuchándolo mucho, todas esas alocuciones que hacía, nos cantaba, nos hablaba, nos daba ideas, nos enseñaba de matemática, de historia, de tanto. Entonces nuestra misión ahora, transcribir todo eso, ¿no? Y también, además, el presidente nos acercó a nosotras, muy muy particularmente, a todo lo que es nuestra cultura, nuestro ritmo venezolano y género venezolano, que realmente nosotras no estábamos muy 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 empapadas, ¿no? Mucho esa porque referencia, bueno, crecimos más bien escuchando la canción de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, de más música latinoamericana. O sea, ahora precisamente estamos terminando de hacer una canción a un 5x8, a un merengue caraqueño. Entonces, bueno, ya eso ha sido para nosotras toda una experiencia. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de este especial que le dedicamos al Comandante Eterno. Es inevitable cuando vemos al cuartel de la montaña que una lágrima brote, pero es inevitable que una sonrisa deje de salir, porque cuando hablamos del comandante hay esa particularidad, ¿verdad? Una sonrisa grande y esa esperanza, ¿no?, de seguir consolidando. Aquí lo tenemos. Así es. Bueno, nos dicen entonces, seguimos, vamos a dedicar entonces un tema al comandante. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí. Sí, perfecto. Vamos a escucharlo en las voces de Ariana y Manuela, Sur Consciente. Dos boinas recostadas que me invitan a cantar. La sabana derrotada, ya sin ganas de abrazar. Una lámpara, un color, par de libros a vencer. Y el destino que me invento cada noche en un papel. Más la brisa de mañana que arrastra lo que sobró. Las maletas preparadas, esperando en el rincón. Pa' volver a la patana a mostrar esta canción. Vamos que mientras esperamos nos cortan las manos. Vamos que nada es imposible, solo hay que ser libre. Vamos Malvinas, vamos Palestina. Vamos comandante, vamos pueblo libio adelante, vamos pa'lante. Dos boinas recostadas que me invitan a cantar. La sabana derrotada, ya sin ganas de abrazar. Una lámpara, un color, par de libros a vencer. Y el destino que me invento cada noche en un papel. Por el ave que se escapa, por la ruina que vivió. Por el viejo que descansa, ya que su nombre escribió. Porque el hombre que... porque el alma se acanció.
La utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos más. Y el horizonte se corre, diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Vamos que mientras esperamos nos cortan las manos. Vamos que nada es imposible, solo hay que ser libre. Vamos Malvinas, vamos Palestina. Vamos comandante, vamos pueblo libio adelante. Vamos pa'lante. Vamos que mientras esperamos nos camino dos pasos. Manos. Ella se aleja dos más. Nada es imposible, solo hay que ser el horizonte libre. Se corre. Vamos Malvinas, vamos Palestina. Vamos para comandante, vamos pueblo libre para adelante. Para vamos pa'lante. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con... ¡PGV, el canal de todos los venezolanos! Contraste siempre seguirá sirviendo a la revolución bolivariana. Estamos aquí para seguir trabajando por nuestra patria amada a través de las expresiones culturales, de la salud, del buen comer. Y hoy yo quiero darle las gracias también a Henry Núñez, quien nos pudo regalar esta pintura hoy hermosísima, y nosotros queremos mostrarla a toda Venezuela y además brindarle un fuerte aplauso, porque este es el talento joven de nuestra patria. Aquí además seguiremos nosotros impulsando el arte en todas sus expresiones. También quiero entonces saludar y agradecer a Leti y Andreina por todo el trabajo que hacen en función de nuestra revolución bolivariana y ese amor que entregan en cada uno de sus trabajos, en cada una de sus puestas en escena también en nuestra revista. Andreina, Leti. Así es, Marinés, pues orgullosa y contenta, y es un privilegio estar hoy aquí. En la parte de atrás vemos que allá reposa los restos de nuestro comandante eterno. Seguiremos trabajando, seguiremos impulsando todas nuestras obras en materia de salud, salud digna, de inclusión y de calidad para nuestro pueblo. Leti. Bueno, nosotros no tenemos más que decirle que todo lo que es la seguridad y soberanía alimentaria para el pueblo venezolano está garantizado bajo el legado del comandante presidente Hugo Chávez Frías, y que a pesar de que no está físicamente con nosotros, su memoria y todos sus conocimientos han sido absorbidos por cada uno de nosotros para seguir luchando y seguir adelante por esta patria bella. Así es, seguiremos nosotros impulsándolas, ¿verdad? A través de los especiales y los programas que ha preparado Venezolana de Televisión. Agradecemos a los músicos, a Vilma, a Wilson, a nuestro ejército de cantores que hoy estuvieron con nosotros, a estas hermosas niñas y jóvenes de nuestra patria que siguen impulsando a través de la danza nuestros ritmos, nuestros primeros pasos. Nosotros así queremos despedir, también agradeciéndole a Surconsciente por ese canto tan noble, tan sensible, tan casado con la revolución, y lo hacemos como se debe hacer, cantando, diciéndole al comandante: aquí estamos tus hijos y tus hijas para seguir amándote. Que suene la música. Tu sonrisa abrazada a la muerte Aires, y te vio Guatemala volando tras de algún camión. Fue Bolivia quien te vio partir, fue mi verso para tu canción. Como un sueño empapado en tequila y en revolución, te sigue un pionero de guerra, y en su andar Nicaragua te lleva como un corazón. Costa Rica respira de ti, Venezuela tomó tu color, y en Santiago de Chile los jóvenes gritan tu voz. Vivirá.
para darle sentido a lo que ni el olvido borró. Abrir la puerta a los amigos, denle paso a la ternura y lágrima infinita, tararen canciones y no olviden el beso en el fragor de la calle. Quiero que mi cuadro continúe trasnochado persiguiendo acordes en plenilunio de libertad. Atrapen una fugaz en nombre de la amistad y si van al mar, no la atropellen con abrazos y canciones mezquinas. Caminen descalzos sobre la arena tibia y que su último destello no hiera el recuerdo. Y si alguien se considera mi amigo, sin mezquindad ni hipocresía, y me ve morir a flor de calle, que no olvide que el amor fue mi única trinchera, única gramática, una puerta que por favor espero